propio y como no dice ahí, bueno, somos Justicia, María, Lorenza y Ani. Y bueno, el tejido conjuntivo propio se encuentra en toda la epidermis y va desde tendones hasta cartílago, hueso y sangre. Su principal formación es la matriz extracelular. Esto se compone principalmente de células y fibras, que son de colágeno, reticulares y fibrosas. Y las citoplasmas. Y bueno, hay una imagen como pueden ver, o sea, que está como, es una más, la matriz extracelular es un gel, a base de gel y un poco de agua. Y bueno, fibras y células. Y bueno, como ya he mencionado, engloba diferentes tejidos. Y bueno, estos tejidos que forman el tejido conjuntivo son variados y son diferentes, pero todos tienen características que permiten ser clasificados como tejido conjuntivo. Y bueno, se divide en tejido conjuntivo propio y conectivo especializado. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre el propio, que viene siendo el denso y el laxo, pero también forman parte del tejido conjuntivo y los huesos, el cartílago, la sangre y la linfa. Y bueno, como he mencionado, el tejido se compone de fibras y células. Las fibras son de colágeno y elásticas. Y bueno, como pueden ver, son muy similares, pero la diferencia es que las de colágeno son más gruesas y un poco más como transparentosas, mientras que las elásticas son más delgadas y oscuras y pueden sonar como un cabello. También existen las fibras reticulares, que son estas. Y si pueden ver, están teñidas de como negro. Y esto es porque tienen hidratos de carbono en su composición y solo se pueden teñir con tinciones alquímicas. Y por eso, y eso hace que se vean negras y una de sus funciones es darle sostén a la célula. Sí, todas las fibras están compuestas de colágeno, hipótesis. Se especializan o su función principal es el sostén y ayudar a mantener las células fijas. Aquí para que puedan apreciar la diferencia entre las elásticas y el colágeno. Las elásticas son estas, que son como rizos, y las de colágeno son estas, que son aquí como más transparentosas y rojizas. Bueno, también las oscuras son las elásticas, que son más rojizas, y las de colágeno son más gordas y rojizas. Las células mesenquimatosas son células madre. De estas células, en el estado embrionario, se derivan todas las demás células del tejido conectivo. Son multipotenciales, ya que de esta célula pueden especializarse en otras células como para recuperar cartílago, hueso y pues, en los espacios los adultos. Fabrican y preparan tejido, como ya lo dije, y aquí hay un ejemplo de la célula y este es como su hábitat en el que es un nicho, de ahí se derivan estadísticas, células de especializadas. Los fibroblastos son unas células que se encargan de sintetizar y mantener los componentes de la matriz extracelular, como las fibras de colágeno, las reticulares y sustancias que están presentes en el tejido. También participan en el proceso de cicatrización. El estado activo de esta célula se llama fibroblasto y el estado inactivo se llama fibrocito. Como ahí se ven, son los puntos negros. Los puntos negros son los núcleos de estos fibroblastos. Los fibrocitos, como ya dije, son el estado inactivo de los fibroblastos. Son un poco más delgados, sin tantas como ramificaciones. Sus núcleos son delgados, ellos no pueden, los fibrocitos no pueden
para difundir la C, y se encuentran en todo el tejido. Bueno, los adipocitos uniloculares tienen una forma poliédrica, como pueden verlo en la imagen. Y tienen los núcleos aplanados en su periferia, son estos chiquititos. Es el más abundante en el cuerpo humano, y la cantidad y el lugar en el que se encuentran varía de la edad y el sexo de las personas. Las hormonas sexuales y las producidas por la corteza de la glándula suprarrenal regulan el depósito selectivo de la grasa que se encuentra dentro de, ¿qué es esto de aquí? Y esas son el tejido adipocito blanco, ya que tienen toda esta parte donde almacenan la grasa y hacen que el resto de los componentes de la célula se vayan a las periferias, por eso se ven así los núcleos. Y cada célula está envuelta en una lámina basal. También están los adipocitos multiloculares, que esos son los que componen el tejido pardo, el tejido adipocito pardo. Su coloración se debe a la vascularización y a la cantidad de mitocondrias que tiene. Este tiene más mitocondrias, y la parte donde se almacena la grasa son estos chiquitos de aquí. Por eso, como en la imagen, estas células se ven los depósitos de grasa, el núcleo esférico central, que también es pequeño, y estas células intervienen en la hibernación de los animales. Los mamíferos que hibernan tienen muchas de estas células porque producen calor. Bueno, los macrófagos es otra célula que actúa como elemento de defensa, ya que tienen una capacidad fagocítica muy amplia, en la que se comen restos de células, algunas fibras y algunos, pues sí, cualquier cosa extraña que entre a los tejidos. Estos derivan de los monocitos. Los monocitos son, o sea, es la misma célula, el monocito y el macrófago, solo que los monocitos es la primera etapa, y ya que entra al tejido conectivo, se transforma en el macrófago. O sea, madura en el macrófago. Y son células de vida larga, pueden permanecer meses en el tejido. Bueno, las células plasmáticas se encargan de la síntesis de anticuerpos. Son unas células muy grandes, con ovoides. Y el citoplasma es basófilo. Su núcleo es esférico y ya esos están abundan en los lugares donde entran bacterias y proteínas desconocidas, como en la mucosa intestinal, y esos ayudan a defender el cuerpo. Y los mastocitos, esos abundan en la dermis, en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Tienen un citoplasma repleto de gránulos. Aquí no se ve en la imagen, pero se ven como puros puntitos morado oscuro, que son todos los gránulos donde se almacenan mediadores químicos para la respuesta inflamatoria. Y tienen un papel importante en las reacciones alérgicas y contra los parásitos. Y hay dos poblaciones de mastocitos: la que está en el tejido conjuntivo, que es en la piel, cavidad peritoneal, y tiene gránulos con heparina. La heparina es anticoagulante. Y el de la mucosa, que está en la mucosa intestinal y en pulmones, y los gránulos producen, bueno, tienen condroitin sulfato. Bueno, el tejido conjuntivo laxo es parte de una división del tejido conjuntivo. Este es llamado así por ser blando, plegable y algo elástico. Este está formado principalmente por fibras más células más una sustancia fundamental, que puede ser la sustancia amorfa, que es lo que había explicado ella al principio. Se encuentran micrositos bastante separados uno de otros, y está compuesto principalmente por fibras de colágeno, fibras elásticas individuales, delicadas y una sustancia fundamental amorfa, como ya mencioné. Y bueno, aquí no sé si se puede leer, que como había mencionado, las fibras elásticas están aquí. La sustancia fundamental se encuentra de este lado, el fibroblasto, creo que no se logra ver muy bien.
y las fibras de colágeno. Este es otro ejemplo donde ya se logra ver como el tejido conectivo laxo ya completamente, sin especificar exactamente lo que tiene. Y la otra. Bueno, tienen un papel importante porque estos dan la nutrición en otros tejidos y órganos. Los nutrientes se difunden fácilmente por la parte acuosa de su matriz extracelular. Y esta, principalmente su ubicación está en el estroma, en la mucosa, que son fibras relativamente muy delgadas, y en la submucosa, que es el tubo digestivo, que son fibras un poquito más gruesas. Y bueno, esta es una foto del tubo digestivo y por aquí está la submucosa. No se logra ver muy bien. Bueno, el tejido conjuntivo denso, este, su principal función del tejido es contrarrestar tensiones mecánicas. Se llega a, bueno, está principalmente, tiene fibras de colágeno, elastina, sustancia fundamental y fibroblastos, que son estos de aquí. Y tiene menor densidad de tipo de células. El tejido conjuntivo denso se llega a dividir en dos partes, que es el irregular o el regular. El primero es el regular, que tiene grandes cantidades de fibras de colágeno. Están agrupadas en haces gruesas orientados en todas las direcciones y forman una red tridimensional. Este llega a encontrarse en el pericardio, en la epidermis, en el pericardio, en la dura madre y en las venas del corazón. Y es un tejido mecánicamente fuerte. Y este es un ejemplo que no están como unidireccionales, o sea, no tienen como una formación las fibras de colágeno, entonces pues aquí se logra ver y con lo que dije de la red tridimensional es el regular, que es la otra parte del tejido conjuntivo denso. Este posee matriz extracelular, tiene gran cantidad de fibras de colágeno en forma ordenada, que es la diferencia de irregular, y son haces paralelas. Refleja unas necesidades mecánicas de resistencia, estiramientos unidireccionales. Este se llega a encontrar en la córnea, en los ligamentos y en ligamentos y aquí creo que no se logra ver, pues son los núcleos de los fibroblastos. Están ordenados, el citoplasma y las fibras de colágeno, como había mencionado, están en una forma direccional, que es súper diferente a la anterior. Y bueno, como había mencionado Lorenza, los adipocitos forman el fondo del tejido, que es el blanco, y estos, bueno, no tienen tensión por la grasa que almacenan, y bueno, se encuentran, como son grasas, se encuentran en zonas grasosas, que podrían ser los glúteos, muslos, la médula ósea y pues entre varios tejidos. Y pues, como también mencionó Lorenza, almacenan grasa, son aislantes térmicos y amortiguan a los órganos. En los adipocitos uniloculares a veces tienen una coloración un poco amarilla y eso se debe a la alimentación, que los carotenos son los principales que pueden hacer esa, como, pues sí pueden teñir un poco amarillentos los adipocitos. Y el tejido pardo o café, a diferencia del blanco, si se tiñen un poquito más. Y este, bueno, se encuentra en la etapa embrionaria de los animales y a lo largo de que van creciendo se va como, pues, ya reduciendo la cantidad de tejido. Y pues, como su experiencia también funciona para el calor.